René, querido, bienvenido a Factor X, ¿cómo estás? Bien. Estoy un poco nervioso. ¿Verdad? Sí. ¿Qué te da nervio? La evolución del jurado. ¿Eso? Sí. ¿Y a qué te dedicas? Yo ahorita en estos momentos me estoy dedicando 100% a la música. ¿100% a la música? Sí, 100% a la música. Muero por verte cantar entonces, la verdad. Muchísimas gracias. Espero que te vaya muy bien y yo te voy a estar esperando aquí. ¿Dale? Muchas gracias. A darle con todo, ya te están esperando. Vamos, René, el pequeño de la banda. What's up, what's up? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Mi hermanito, ¿cómo te llamas? René González. René González, ¿cuántos años tienes y de dónde vienes? 22 y soy aquí en Santa Cruz. Cuéntame un poquito cómo la música ha despertado en tu vida, cómo fue que tú dijiste, esto es lo que yo voy a hacer. Bueno, yo vengo componiendo música de los 8 años. En vez de hacer tareas, me sentaba a escribir música. Y más profesionalmente me tiré a la música como en el 2013, ya en estudios de grabaciones, presentándome en canales de televisión. Ya llevaba 5 años ya en desarrollo como profesional. Sí. ¿Qué nos vas a interpretar esta noche? Nena Maldición, de Paulo Londra. Bueno, venga, la tarima es de usted, maestro. Gracias, René. A mí me sorprende, igual que Chris, de que te hayas dedicado 5 años y todavía no entiendas lo que es tonificación. Pero Chris, por favor. Papo, es René, eso no fue para nada bueno. Y si vos me decís que 5 años visitando la tele, ¿eso es verdad o no? Sí, pero como cantante usted sabe que en estudio todo se lo arregla. Ok, vamos a una votación. Definitivamente. Chris, ya que estamos en esa, maestro, dale. Para mí es uno. Mayra. Tendrías que tener incrustado un autotune ahí para corregir. Para mí es un no. Andrés. El día que los fanáticos de Maluma escuchen eso, se tiran de un quinto piso, creo, madre. Para mí también es un no. Bueno, René. Lamentablemente necesitas 3 sí, no lo tienes, así que te deseo mucha suerte, por favor. Sigue luchando, practicando, tonificando esos tonos. Qué bonito.